griegos y romanos en la literatura, que fue el nacimiento, la cuna de lo que hoy es la historia en el mundo occidental. Escritores romanos importantes como Valerio Máximo, que fue escritor romano con la obra Hechos y Dichos Memorables. Marco Terencio Varrón fue escritor, erudito y poeta satírico latino. La obra es Sobre la agricultura. Julio Terencio fue comediógrafo latino con la obra Andria y también destacó Plauto, que fue comediógrafo latino. Grandes escritores en el periodo de la antigua Roma y que dejaron huella junto con la antigua Grecia al comenzar lo que sería la cuna de la cultura, la historia del mundo occidental. Y Grecia ha dejado a grandes escritores como Menandro, que fue comediógrafo griego con la obra Misántropo, o Aristófanes, que fue comediógrafo griego con la obra Los Alcanieses. Dos escritores griegos importantes en la literatura de la antigua Grecia, y que con ello comenzó lo que es la cultura en el mundo occidental. Así que con ello finalizo y comento que soy historiador y me gusta este vídeo relacionado con las dos grandes potencias de la antigüedad, como fueron Roma y Grecia, en el mundo de la cultura. Darle a like, suscribiros y comentar. Y lo vuelvo a repetir, soy historiador. Finalizo y os mando saludos. Adiós.